pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre. Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo, yo quiero un que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor. Gente es mi gente, tu selva es mi playa, y a todos nos salva la misma ilusión. Pueblo que ría, que cante en las calles, que luche, que luche, que ame. Pueblo que ame, un pueblo que ame, un pueblo que ame. Buenos días, un placer inmenso compartir con toda nuestra gente. Bueno, vamos, esto aquí está, bueno, aquí estamos. Un placer, independientemente de las pequeñas cosas que sucedan, el solo hecho de estar vivo es ya un éxito que tenemos que celebrar y que tenemos que recibir con regocijo. Ahí está, definitivamente que sí, se puede seguir adelante, independientemente de las situaciones que se presentan en el día a día. Deben ser para crecer y también tener la visión de que se puede. Aunque a usted le digan lo que le digan, tranquilo, no permita que nadie lo amargue en el día de hoy. Y disfrute cada momento, cada instante. Porque, en definitiva, incomodarse no le va a resolver el problema.
quizá no le va a dar oportunidad de buscarle alternativa a lo que está sucediendo. Vamos entonces, sí, a decirlo, a reclamar, a hacer algo diferente para lograr algo diferente. Ahí está, ahí radica la diferencia de lo que puede suceder. Esa es la idea, que tenemos que hacer siempre algo diferente. Y nosotros también reclamamos también que se haga algo diferente para que la ciudad esté diferente, para que nuestro entorno sea diferente. Sí, vale la pena. Hay que insistir en eso. Vale la pena. Y el próximo lunes estaremos ahí a las 5 de la tarde, tempranito, a esta interesante conferencia que va a dictar el magistrado licenciado Francisco Domínguez Brito, a las 5 de la tarde en el Instituto Politécnico Loyola. Yo le decía al presidente de la Cámara de Comercio que debemos estar ahí para también hacer algunas precisiones al procurador Francisco Domínguez Brito, que dará una conferencia magistral sobre seguridad ciudadana en Loyola. Hay que reconocer, agradecer a Diomery Soto, la procuradora fiscal de San Cristóbal, que se ha involucrado de lleno en este proceso para organizar este evento con el magistrado Francisco Domínguez Brito, para hablar sobre la seguridad ciudadana. Es un tema interesante, señores. Y la seguridad ciudadana debe ser tomada en conjunto de toda esta situación por la que estamos atravesando. A diario se están dando hechos de sangre lamentable, hechos que realmente debemos estar preocupados por el alto nivel de violencia que se genera en nuestra ciudad de San Cristóbal. Claro está, es una ciudad con tanta gente y también con tantas dificultades, quizá la misma crisis económica y situaciones que se dan en los hogares, en la familia, y eso genera también este alto nivel de violencia. Ver qué se puede hacer con que el Ministerio Público preste más atención. Y debe ser en conjunto, porque también ese Ministerio Público debería también accionar con lo que hacen violencia contra el ciudadano. No solamente ese joven que nos atraca, que nos quita el celular, que anda en una motocicleta y se para en la esquina y te está acechando, que llegue a tu casa, te pone una chilena en la cabeza. No solamente ese, también hay que hablar también de la seguridad ciudadana, de aquel que tiene que administrar los fondos públicos, aquel que tiene que administrar los fondos públicos, tiene una responsabilidad de Estado y no la cumple. También hay violencia, y ahí también eso crea también que la gente diga, no, pero si ellos roban arriba, ¿por qué nosotros no aquí? También en conjunto, también el Procurador General de la República tiene la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. Y si en San Cristóbal se dice, se hay pruebas, hay auditorías de la Cámara de Cuentas, hay situaciones que arrojan de que hay gente que no ha manejado los recursos bien, también se debe también actuar en ese sentido. Porque en cierto modo no, eso es robo y está contemplado en el Código Penal Dominicano.
Por lo tanto, tenemos que verlo todo en conjunto. Todo en conjunto, porque, señores, se dan muchas situaciones y eso hace que nosotros estemos en una situación en desventaja. Y ese tema de la seguridad ciudadana, tenemos que estar ahí. Si usted tiene alguna idea, vaya el domingo, si quiere la escribe y la decimos públicamente, pero es importante. Es una oportunidad que nos brindan para decir al procurador fiscal de San Cristóbal de que las cosas deben mejorar. De que es posible que el procurador de la República también pueda contribuir con la seguridad ciudadana en San Cristóbal. Porque también se habla de muchos puntos, el punto de eso de droga, pero todos ellos saben dónde están, lo tienen ubicado y en cierto modo hasta lo apoyan. Porque si usted sabe que allí hay y usted no hace nada, en cierto modo lo está apoyando. Entonces debe ser algo en conjunto para que se pueda enfrentar los altos niveles de violencia por la que estamos viviendo en nuestra ciudad. Quizá el procurador también pueda contribuir, uno explicarle que hay muchos lugares, señores, donde la oscuridad es patente. Y a través del procurador de la República, pudiera ver, quizá el procurador pueda llamar la atención, tanto a los organismos que tienen que ver con la iluminación de nuestras calles, para que se iluminen. Porque ahí por alrededor del Instituto Politécnico Loyola, donde se mueven miles y miles de estudiantes todos los días, donde hay un amplio tránsito de motoconchita, de motocicleta, mucha oscuridad hay en todo ese alrededor. Una zona que debe estar bien iluminada, una zona que debería estar vigilada con cámaras de seguridad. Entonces, eso puede ser un tema interesante de plantear al procurador que pueda, ya que nosotros no lo hemos logrado, que a través del procurador se pueda hacer un plan de iluminación de nuestras calles. El tema, señores, estuve ahí en una conferencia en la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, un representante del CONE, estaba aquí hablando sobre la visión, la misión, todo lo que implica el Consejo Nacional del Empresariado Privado y toda esta situación. Y él se refería que cuando llegaba aquí a San Cristóbal, parece fue que se metió por canastica, parece que se pasó y cuando se devolvió, se metió por canastica. Y dice él que cuando está metiéndose por canastica en todo eso, lo que vio fue un pandemonio. Con todo eso motorita y toda esta situación que se mete. Entonces él decía que ese motoconcho crea una gran empleomanía informal. Pero también, quizá él no quiso decir eso, pero uno, al ver la expresión de él, lo que uno dice, wow. ¿Cuántos motoconchos? ¿Cuántos motoristas? ¿Qué desorden tenemos con el motoconcho? Y en una que otra ocasión ha habido intentos de organizar y de planificar el motoconcho aquí en San Cristóbal. Y eso no se ha podido. Incluso se han hecho federaciones de motoconchitas. Me acuerdo yo del fenecido Fernando Mateo, ¿era que se llamaba? Yo siempre decía Fernando Mateo. Y hubo uno que otro esfuerzo para organizar el tránsito del motoconcho. Entonces, es un buen tema también de nosotros cómo el motoconcho está ligado también a los altos niveles de delincuencia. Y eso es un tema que pudiéramos nosotros generar una mesa del diálogo, una mesa de trabajo
de análisis y poder convivir mejor con el motoconcho. Porque se pudieran preparar una especie de identificación, porque ya es una realidad, una especie de identificación, pero no una cosa como algunos, de que uno chaleco, un número, no, no, que sea una identificación y hasta se puedan subdividir, poner encargado que le den seguimiento a las paradas de motoconcho, pero además también crear conciencia con estos motoristas que están manejando de manera sin control, se meten y es una situación altamente peligrosa. Entonces pudiera haber también una especie de educación ciudadana con esos motoconchistas que tienen que salir a conchar e identificarlo y en cierto modo hasta protegerlo en una que otra parada, para así organizar mejor este desorden del motoconcho. Es un desorden organizado. Entonces es una situación que uno tiene que también velar por eso. Entonces el motoconcho provoca ruido. Entonces si nos organizamos, podemos crear conciencia de que ese motorista invierta y no le quite la tripa al motor. Y se puede crear un gran movimiento de educación ciudadana, de educación a ese motoconchista, de identificarlo y que la gente también, cuando se desmonta de una guagua, desesperada por llegar a su casa, que cuando se monte en un motor, no se monte con un delincuente. Que por lo menos pueda darle esa tranquilidad a ese ciudadano que se está montando con alguien que está siendo supervisado, con alguien que recibió cierta charla educativa de la importancia de respetar las señales de tránsito, alguien que recibió una orientación de que usted anda con un ser humano y atrás, que tiene que ceder el paso, que cuál es el afán de andar tan rápido. Porque a diario, señores, ese hospital Juan Pablo Pina está invirtiendo miles y miles de pesos en medicamentos, en situaciones. Diario llegan motoristas con piernas rotas. Usted va al hospital, eso está lleno, ortopedia, de gente con yeso, con piernas rotas, con clavo. Entonces, eso se pudiera evitar. Porque si se crea una situación que entre los mismos motoristas se le van a decir al otro, hey, respétase, vete al paso, respeta las señales de tránsito. Entonces yo creo que es un buen tema para que podamos nosotros hablarlo con el procurador. Vamos a hacer una breve pausa, recomendarle Rapicompu Bienes Raíces. Si usted necesita alquilar o comprar una casa, estamos en su mejor disposición de asesorarle. Rapicompu Bienes Raíces, ahí está nuestro WhatsApp y nuestro teléfono. Y les recomendamos el residencial Las Palmeras 2. Es un residencial exclusivo, cerrado, todos los cables soterrados, entrada y salida vigilada, bajo control. Vivir en el residencial Las Palmeras será una maravilla, un lugar amplio, con seguridad, construcción de 242 metros cuadrados, residencia de dos niveles, con áreas de cancha deportiva, área infantil, una isleta, respetando el medio ambiente. Ahí estaremos viviendo como príncipe. Residencial Las Palmeras 2 es de dos niveles, son con galería, con parqueo para dos vehículos. Ahí está entonces en las canchas el área infantil para los niños, más para los bebés. Ahí estarán para que se puedan compartir y disfrutar en familia. Y la residencia de dos niveles con amplia sala para que usted reciba a sus invitados y usted pueda estar
en un lugar seguro. Ahí está, con también un amplio área para el comedor. En la parte, en el primer nivel, tendrá un cuarto de servicio y la construcción de este residencial estará listo en 18 meses. Y arriba tendrá tres habitaciones y claro está, con una amplia sala de estar para que usted pueda vivir. Se puede comunicar con nosotros directamente al 809-697-9060. Residencial Las Palmeras, con amplias habitaciones, son tres habitaciones. Y lo interesante es que durante todo el proceso de construcción usted puede darle seguimiento a su residencia y puede modificarlo o agregarle algo que usted entienda que sea necesario. Ahí estamos, lo podemos asesorar en Rapicompu Bienes Raíces. Una breve pausa y venimos con Jesús Morván y unos temas interesantes, analizando lo que dice la Biblia. Casa Vladimir, con las provisiones al por mayor, servicio a domicilio, con amplio parqueo y siempre con los mejores precios del mercado. Casa Vladimir, en la calle Proyecto Los Nova, número 1, en el Centro Comercial Antigua Fortaleza. Ahorra y compra al por mayor. Casa Vladimir, con el teléfono 809-288-6469 y 809-528-3954. Casa Vladimir, y recuerda, solo Dios salva. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento, con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Rapicompu, digitación de documentos, copias, envío y recibimos fax al 809-288-4800, centro de llamada, cibercafé. En Rapicompu tenemos una impresora, un escáner, una fotocopiadora a tu servicio. Rapicompu, Avenida Constitución 102, frente a la policía, 809-288-4800. Agua Castalia, fuente de pureza, servicio a domicilio, 809-528-6161. Agua Castalia, fuente de pureza. Bueno, señora, hay otra invitación interesante, que una graduación de la Policía de la Seguridad Ciudadana, que tendrá este día 22 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Gobernación. Ahí está la invitación de la Policía Preventiva, que tiene una graduación. Vamos a darle seguimiento a esta graduación. Tenemos con nosotros a un joven de la Asociación de Estudiantes Universitarios, pero que ahora ha lanzado su candidatura a regidor. Y yo le decía
que cómo él aspira con tanto buitres en el PLD. Tommy Jean, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien, William, realmente. Buenos días a todos. William, realmente me siento bien cada vez que me invitas a tu programa. Siempre hemos tenido una mano amiga. Desde ahí de Aceusancri, los estudiantes no pueden quejarse. El canal 8 siempre ha estado a la disposición y de ahora acontecer, ni decir. William, realmente, ¿qué te digo? Con respecto a las aspiraciones y la pregunta que me haces, es algo que es normal. O sea, cuando estamos en un partido, debemos de ver la situación, lo positivo y lo negativo también. Pero si no vamos a lo negativo, entonces nos aspiraría muchísimo, imagínate. Pero yo baso la candidatura, William, realmente en un accionar comunitario que siempre hemos estado realizando y que de una manera u otra nosotros entendemos que sencillamente es mantenernos en el ámbito político. Obviamente cuesta y si nosotros nos ponemos, como te dije, a pensar, no, la parte negativa, ya, pues entonces nos quedaríamos sentados, William. Ah, no, eso no. No, hay que estar positivo. Claro que pero sí. También uno, a veces uno revisa algunas acciones. Angry era de los estudiantes universitarios, logró esa posición de regidor y Angry no ha sido un buen ejemplo. Bueno. Angry, mira ahora a dónde apoyar. ¿A dónde se fue a apoyar? Bueno, eso es algo que te digo. Realmente no te puedo decir qué pasó ahí porque uno mira la cosa desde afuera, de adentro son otras. Pero en mí lo que pueden tener la comunidad de San Cristóbal es un dirigente comunitario. Siempre ha sido mi trayectoria y ya como regidor también tendrán esa parte. Alguien que les va a ayudar a resolver el problema de las comunidades. Es lo que siempre he estado realizando, William. Tenemos un equipo, tanto joven, equipo PLDista, ayudando a esta candidatura, respaldando diario. ¿Cómo te digo? Hay algo en el municipio que todos lo sabemos y es que hay muchos aspirantes y van a haber muchos. Pero a nadie se le puede quitar el mérito de ninguna manera, porque hayan o no hayan personas que, como dice William, o sea, buitres. Y yo no creo realmente en esa parte. Yo creo en las estrategias, creo en el trabajo diario, creo en el trabajo con las personas, con el trabajo en esa comunidad que se necesita el político. Y ahí es donde nosotros siempre hemos estado. Entonces, se está analizando la posibilidad de que el candidato al alcalde por el PLD sea tomado en cuenta, se haga una encuesta de los tres, Nelson Guillén, Julio César Díaz y José Montá. Que se haga una encuesta y el que tenga más posibilidades, más aceptación del pueblo, que sea así. ¿Qué te parece a ti esa idea? Bueno, no es un secreto que en el PLD hay un comité político, a la misma vez, claro, un comité central, que toman decisiones. Y realmente son las direcciones que asume el comité político. Lo harían porque han analizado todas las situaciones, supongo yo. Pero yo siempre he sido amigo de la democracia. Me gustan las elecciones, me gusta que las personas vayan a un escrutinio donde una gran masa decida quién va a representar en el momento. En el PLD se ha hecho así desde que yo tengo uso de razón aquí en la sindicatura, he visto elecciones internas. Pero, como vuelvo y te digo, William, en el PLD, no un secreto, hay un comité político que traza líneas. Y eso es lo que le ha mantenido al PLD en el poder por mucho tiempo. Tommy, en 4 años que ha pasado este ayuntamiento, ¿qué diferencia pudiera ser tú como regidor en comparación a los regidores que hemos tenido hasta el momento? Mira, realmente, si nos ponemos a mirar desde un punto de vista lo que ha ocurrido en la gestión municipal, criticaríamos mucho a los regidores, pero también hay que ver desde un punto de vista que no ha habido una gestión favorable. O sea, si vamos a la gestión del alcalde, no ha habido una ayuda donde esos mismos regidores han podido desempeñar un trabajo. Ahora bien, ¿Qué haría yo como regidor? Bueno, aparte de eso, un accionar social, un accionar comunitario que debe de manejar el regidor propio. ¿Dónde han estado? ¿Qué han hecho en los barrios? ¿Me entiendes? Yo le aseguro a la comunidad que en un tiempo como este estarían contando diferentes tipos de obras. Porque lo hago sin ser regidor. ¿Me entiendes?
Lo hago, ha hecho el regidor, que es un gestor también. Claro. Un gestor para ayudar en las comunidades, que han hecho de la sala capitular, que han promovido. ¿Me entiendes? Esa es la parte. Bueno, ahí está. Entonces, Tommy, el asunto está ahora de la... Yo vi ahora el alcaldito que presentó una guagua remozada y que antes y después... No, ya eso es como tema de Sousancre. Yo creo que mejor hablemos de esa parte. Ok, después, ok. Sí, para no ligar una cosa. Para no ligar una cosa con otra. Sí, no tiene nada que Oye, ver, en realidad. Entonces, a 4 años de esta gestión de Mondesi, ¿cómo tú, qué tú... ¿Ha valido la pena? Bueno, William, realmente ha sido un 4 años oscuro para el municipio de San Cristóbal. Porque están ahí. O sea, ¿qué puede el mismo... e incumbente de vender con respeto o promover de que ha hecho? Él mismo que lo diga, o sea, todos somos aquí municipios, ¿no? No es Tommy Jean el que tiene que decir un ejemplo. Ah, no ha hecho. No, yo como municipio te digo algo. Han sido 4 años de gestión oscura. Okay. Si ha hecho algo, pues que lo promueva. ¿Y en la comunidad tú has visto nada? Bueno, en la mía, deja ver. ¿Cuál es la tuya? Madre Vieja Norte. Madre Vieja Norte. A ver, hay un trabajo que estaban realizando en Doña Chucha, que le solta que lo continúen, que era un centro comunal. Un centro comunal, sí. Que no, realmente... Pues, yo estaba eso reclamando desde hace mucho y se lo dije a él personalmente. Y ni es me lo único. Caso. Y fíjate que esa comunidad lo necesita mucho. Cuando se habla de gripe, fiebre, o sea, esa comunidad no tiene asfalto. No. Y es una comunidad que siempre está, como dicen, o sea, mojada porque era una loma, ¿comprende? Entonces, un centro comunal allá es necesario. Hay muchos niños. Y es algo que yo mismo le pido desde aquí al alcalde de Ramón Luis que cumpla con esa obra, que es la única, creo, hasta ahora que he visto que se está realizando en Madre Vieja Norte. Ok, porque cuando tú dices Madre Vieja Norte, tú incluyes a Doña Chucha. Sí, claro. Todo eso es Madre Vieja Norte. Sí. Bueno, nosotros presentamos ahí por el barrio de Doña la Piña, el Aguas Negras y todo eso. No, es un desastre. Las calles de la Piña ahí, oye, eso tiene muchos años. Realmente no entiende a veces cómo son las cosas. Es algo que sencillamente iba a buscar la solución. Porque, William, si tú me dices un ejemplo... Y con tanto dinero que llega claro, a San Cristóbal. Pero si tú me dices, William, que es una carretera que le van a tirar un asfalto o algo. No, pero es un trabajo que hay que hacer ahí. Hay que hacer un trabajo porque no pueden tirar un asfalto porque el agua lo va a destruir. Oh. Hay que drenar esa agua. Entonces, no se sabe por qué razón la Piña ha sufrido tantos años por esa... Mira la foto ahí donde están. Ajá, este video, sí. Esto es la Piña. Sí. Wow, aquí pero, ahora son pedacitos, son unos pedacitos que increíble. Si se hablara de una carretera, ¿verdad? O sea, una carretera, una circunvalación, ajá, algo por el Dios, se dirá, bueno, tienes razón, digamos, ¿verdad? Se le buscaría, pero eso no tiene donde viven tantas personas. Y no, y que esa agua estancada lo que genera es mosquitos, sí. Genera detrás. Mira. Y detrás. Y eso aquí en San Cristóbal, wow. Y con tanto dinero que maneja ese ayuntamiento. Mira, y detrás de Fe Alegría ahí. ¿Qué ni acera ni contene ahí, señores? No, ni acera ni contene, qué cosa. No se puede. Mira, en la parte de atrás de Fe Alegría. Que ahí echaron acera y contene, pero... o sea, eso es sencillamente levantar y resolver esa problemática. O sea, ¿qué necesidad tiene ese municipio de vivir así? No tiene ninguna. No tiene ninguna porque no es una carretera donde se va a gastar una millonada. Ahora, hay que hacer un drenaje donde se gasta realmente un dinero. Bueno, que haga lo que tenga que hacer. Claro que sí. Bueno, Tony, gracias a Tommy Jean, que hoy tengo aquí a Jesús Molván. Y nada, éxito, vamos a echar para adelante, porque al fin y al cabo, ¿no es la? Claro. Se puede, hay que tener fe. Una breve pausa y regresamos inmediatamente. Casa Vladimir, con las provisiones al por mayor, servicio a domicilio, con amplio parqueo y siempre con los mejores precios del mercado. Casa Vladimir. En la calle Proyecto Los Nova, número 1, en el Centro Comercial Antigua Fortaleza. Ahorra y compra al por mayor. Casa Vladimir, con el teléfono 809-288-6469 y 809-528-3954. Casa Vladimir, y recuerda, solo Dios salva. Bueno, vamos a ver cuál es el tema de hoy, Molván. ¿Qué va a ser el tema de hoy? El tema de hoy, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ay. Exactamente. Y la palabra vanidad tiene que ver
con vacío, todo es vacío. Una de las noticias más impactantes, que ha impactado más, fue la muerte de Robin Williams. ¿Tú te acuerdas, verdad? Sí. Un gran actor, un actor incluso que sus películas eran de esperanza. Y, sí, eso lo extraño. Sí, no, eso lo extraño de la vanidad. Como una persona que prácticamente es un triunfador socialmente hablando, lo tiene todo, cae en estado de depresión tan profundos. Entonces la Biblia tiene respuesta. Y la respuesta es que todo es vanidad. Es decir, el hombre tiene un vacío existencial que por sus propios esfuerzos no lo puede llenar, que solo lo llena Dios. Para hablar de este tema nos vamos a apoyar, como ustedes saben, en la palabra de Dios, que es la esencia, la carta de amor que Dios nos ha enviado para que nosotros nos conectemos con Él a través de Jesucristo. Dice Eclesiastés, la palabra Eclesiastés viene del mismo origen de iglesia. Eclesiastés tiene la misma raíz de iglesia, de congregación, de asamblea. Entonces Eclesiastés, su conceptualización es reunión para que un orador hable. Es el concepto de Eclesiastés. Entonces se traduce como el predicador. Es el concepto. Pero hay una asamblea donde un orador se expresa sus ideas y sus inquietudes. Pero básicamente de la vaciedad de la vida. Entonces, ¿qué dice la palabra? Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eso es una pregunta. Generación va y generación viene, mas de la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar nunca se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo. Es un círculo vicioso donde hay un reciclaje de acción, de reciclaje, efectos múltiples, de volver a lo mismo, dar vuelta en el mismo lugar sin realmente haber un avance. Y dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Si usted se fija, para usted conseguir la comida es fatigoso, para usted conseguir un empleo es fatigoso, para usted mantenerse vivo es fatigoso. Hay una situación de fatiga que el hombre tiene que ver. ¿Por qué? El por qué, la causa raizal de esa fatiga. Y sigue diciendo la palabra. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido? Perdón, me perdí. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La gente no nos saciamos. Siempre queremos más, siempre queremos más. El hombre no tiene límite, ni en la codicia. Si tenemos una mujer, queremos otra. Si tenemos un carro, queremos otro. Si tenemos una casa, queremos otra. Y nunca nos saciamos. Es una glotonería en todo el sentido de la palabra. Y eso es penoso que pase eso. Y ese es el planteamiento. Realmente, esa es la situación que nos ocupa. El hombre no se sacia con nada. El hombre no tiene límite. El hombre es un glotón intelectual, un glotón físico y un glotón espiritual. El hombre quiere saber, está investigando el porqué de las cosas, nunca se sacia. Tú le dices la verdad, pero quiere más, irse más allá de la verdad. Tú le hablas cualquier cosa y quiere más, y nunca se sacia. Vive siempre un estado insaciable. Y eso es parte del vacío existencial que tiene el hombre y la causa
raizal, la causa raíz, el porqué de las cosas, es que el hombre está desconectado de Dios. Y Dios es que lo llena todo en todo. Jesucristo es que lo llena todo en todo. Cuando el hombre se desconecta, sea por ignorancia, sea porque no le interesa, sea porque a Jesucristo no le motiva, porque tiene proyectos personales mucho más interesantes a su modo de ver, se desconecta de Dios, todo pierde el sentido. Porque el sentido de la vida lo da Dios. Y recuperar ese sentido es a través de Jesucristo. Esa vanidad que expresa la Biblia, preocupante por demás, la causa es que el hombre, la Biblia declara, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. He ahí la causa del problema. Al haber desconectado de Dios, nada funciona. Si usted, un abanico, lo desconecta de la fuente de energía eléctrica, no va a funcionar. Si se va la luz y usted pretende prender la televisión, le garantizo que no va a funcionar. Y con la misma intensidad y con la misma proporcionalidad, cuando la gente, de forma consciente e inconsciente, nos desconectamos de Dios, dejamos de funcionar. Y esa es la causa del vacío. Mire, yo no sé quién es usted. Yo no sé lo que usted piensa. Yo no sé cuáles son sus metas. Pero algo le digo. Sus metas sin Jesucristo no funcionan. Su iglesia sin Jesucristo no funciona. Su trabajo sin Jesucristo se convierte en una fatiga. Su familia, si Jesucristo no es el centro, resulta una fatiga, resulta un problema. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas, quien le dio sentido a todas las cosas. Después de Dios nada es creado, todo es deformado. Entonces, el origen de ese vacío es el origen del pleito del hombre con Dios. Adán y Eva, que es la metáfora que nos sirve para descubrir la desobediencia y el mal agradecimiento del hombre, esa metáfora es que nos dice cómo se comporta el hombre. Señores, hay una situación que, hay una doctrina, mejor dicho, que es dañina por demás porque deforma a Dios. Que Dios tiene culpa de todo, que Dios es... No. Hay tres voluntades. Está la voluntad del hombre, está la voluntad de Dios y está la voluntad del enemigo de las almas, que es el diablo. La voluntad de Dios no anula mi voluntad. La voluntad del diablo tampoco anula mi voluntad. Yo siempre voy a ejercer mi voluntad. Ahora, yo lo que puedo hacer, alinearme con la voluntad de Dios o alinearme con la voluntad del diablo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando estaba orando antes de la crucifixión? No se haga mi voluntad sino la tuya. Hay dos voluntades ahí. La voluntad de Cristo como hombre y la voluntad de Dios. Y Jesucristo lo que hizo, que anuló su voluntad para que se haga la voluntad de Dios como el Padre nuestro. Entonces el asunto es que yo tengo que anular mi voluntad, anular mis proyectos para que sea Dios, que sean los proyectos de Dios. Y nos va mejor así, porque se llene, hay gente que no se sacia con... Señor, hay gente que tiene tantas cosas, como el actor Robin Williams. Sin embargo, miren, estaba metido en una gran depresión. Hay una ley que dice que la naturaleza aborrece el vacío. Es decir, cuando hay un vacío, inmediatamente se llena. Si usted ve en el mar, usted tiene una piedra, hay ondas, pero inmediatamente se llena de agua. Si usted está en el mar y sale, ese lugar lo ocupa el agua, porque la naturaleza aborrece el vacío. De la misma forma, nuestro cuerpo aborrece el vacío. Entonces nosotros tenemos un vacío que absorbe, quiere absorber todo. Y de ahí nace la envidia, de ahí nace la codicia. Esa es la causa de la raíz de todos los males, como pudiéramos decir. Mire, ese vacío que usted tiene, usted no lo va a curar con nada, ni lo va a llenar con nada que no sea llenarse de Jesucristo para conectarse con Dios. Una de las funciones de Jesucristo fue venir a reconciliarnos con Dios. Todo el mal que existe en este mundo, toda la manifestación de mal que existe en este mundo, su causa raizal es que estamos desconectados de Dios. Todo mal, es decir,
de niños huérfanos en la calle, políticos corruptos, guerra, destrucción, muerte. Haga una lista, haga su propia lista, haga su propio inventario. Todos los males, la causa raizal, la causa raíz, el por qué es porque estamos desconectados de Dios. Y desconectados de Dios no podemos hacer absolutamente nada bueno. Es un mensaje que usted debe entenderlo. Trabajamos mucho, trabajamos tres horarios y para acumular dinero. Sin embargo, dejamos la casa vacía y el diablo se mete y controla a nuestros hijos. Y cuando venimos a ver, nuestros hijos son instrumentos de Satanás. Incluso, Molván, diríamos que estar alejado de Dios no permitir entrar tanto pensamiento negativo. También. Tantas maldiciones que le tiramos al otro. Sí, sí. Y a esa amargura que tenemos. Esa amargura existencial. Claro, William. Es así porque es lo que te digo. Si tú dejas una casa abandonada, se llena de cucarachas, de ratones, de ladrones, porque la dejaste abandonada. Así mismo, si tú dejas tu cuerpo sin llenarlo de Cristo, sin llenarlo de Dios, se va a llenar de toda clase de porquería y de gente anormal y de delincuente. Eso es una práctica, eso es una ley. Usted tiene que llenarse de Dios a través de Cristo. Si tú estás lleno de Dios, de tu boca van a salir siempre cosas positivas. Claro. Agradables, mirar claro. Al otro de que sí se puede. Claro, claro, definitivamente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú habla lo que tú tienes en el corazón. Si tú vives hablando de amargura y de maldiciones, porque tú estás maldito, lleno de maldición en tu corazón y lleno de amargura. Pero si tú hablas palabras de aliento, palabras de edificación, palabras de esperanza, de eso tú estás lleno. ¿Tú quieres conocer a una gente? Escúchala hablar. Y por lo que habla, si una gente te dice que a mí me hicieron, que mi mamá es mala, que fulano es malo, es porque él tiene amargura en su corazón. Porque el corazón expresa lo que es el hombre. Es una buena forma. Hable, escucha a su niño. Hay padres que no escuchan a los niños. Hay padres que no escuchan, esposos que no escuchan a la esposa, esposas que no escuchan al esposo. Escuchar a la gente es la única forma. Miren, hay un tipo de personas, algunas personas flemáticos, que hablan poco. Es peligroso la gente que habla poco. Porque tú no te das cuenta quién es. Hay gente que pelea, hay gente que se expresa sus inquietudes, sus inconformidades. Esa gente son menos peligrosas que los que se están calladitos. La gente calladita, hay una expresión, proverbio popular que dice, son peligrosas. Porque tú no sabes lo que tiene. Porque eso es un principio, pudiéramos decir, un principio bíblico. Hay que hablar. Otra cosa, si usted tiene dificultades, si usted tiene problemas, hable con las personas. Busque a alguien para hablar. Mira, William, o mejor dicho, escúchame y mírame. Uno de los problemas más grandes que hay hoy día, incluso en República Dominicana, es el alto nivel de suicidio en adolescentes. Y uno de los problemas que tenemos hoy día, que nos comunicamos más, pero estamos más solos. Tenemos muchos medios de comunicación, pero sin embargo, estamos más solos hoy día. Esos medios de comunicación a través del internet, que no son malos en sí mismos, han hecho que nos aislemos de los demás y escondamos nuestra personalidad. Sin embargo, los padres no hacen internet con los hijos, no se ponen a hablar face to face con los hijos. Los padres están hablando poco con los hijos, las esposas están hablando poco con los esposos, sino que a través de un mensaje resolvemos el problema. No, tiene que ser cara a cara, tiene que ser en vivo, no puede ser simplemente un medio electrónico para hablar. Porque eso es impersonal. Aunque tú sabes, Molván, que también la tecnología, si la utilizamos, es una tú sabes que cada vez que yo me levanto, uno tiende a revisar su correo. Pero como yo estoy suscrito a una organización, todos los días, como a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, me mandan el evangelio de hoy. Por lo tanto, cada vez que yo abro mi correo a las 7 o a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana, ¿me encuentro con qué? Con el evangelio de hoy. Eso quiere decir que si cada quien se programa leer la Biblia, hacer su oración temprano, la cosa puede ser diferente el día entero. Y se convierte en un gran religioso. Ok. La palabra, si no se practica, tú te vuelves un obeso espiritual. La palabra no es solamente para tú sentirte bien, es para practicarla en el transcurso del día. Si no hay laboratorio, si no hay donde aplicar la palabra, esa palabra no sirve de nada.
Eso es como tú desperdiciar, tirar tu dinero al zafacón o tu dinero espiritual. La palabra es para practicarla, no solamente para escucharla, no solamente para yo sentirme bien y hacer una terapia personal. La palabra tiene que proyectarse a los demás, a esa persona incómoda que tú vas a encontrar en la calle, a esa persona incómoda que tú vas a encontrar en el trabajo, a esos conflictos que produce el hombre por lo que estamos hablando, porque tiene vacío y no lo llena con nada. Esa palabra es para que se aplique en esa necesidad. La palabra debe ser pragmática, debe ser para practicarla. Hoy día la gente lee la palabra y no la practica. Entonces, si no hay práctica, la teoría pierde su razón de ser, porque no va a haber transformación. Si te toca y te mandan esa palabra que es bueno, pero es incompleto, y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tú sales a la calle, tú tienes que practicar eso, tener paciencia con la gente. La gente tal vez no la vamos a entender, porque el ser humano está desconectado de Dios, pero sí tenemos que amar lo que hay de Dios en ese ser humano. Perdón, hay gente que tal vez no se merezca, por su forma de comportarse, que tú lo ames, pero sí se merece por lo que tiene de Dios. Eso es como que tú tengas un reloj carísimo o un anillo que y se te caiga en un basurero, en un zafacón, en un lodo, hasta en una letrina. Tú vas y metes la mano en la letrina para sacar el anillo. De la misma manera y con la misma intensidad, toda esa gente que está perdida en la calle tiene algo de Dios. Y ese tesoro, no la maldad que tú vas a rescatar, ese tesoro que es el hombre ser hecho a su imagen y semejanza de Dios, debe ser rescatado. Y para eso hay que tener amor. Porque incluso a veces tú vas a rescatar a una gente y te agrede esa misma gente. Y para tú aguantar eso, tienes que tener estar lleno del amor. Entonces, hay muchísimos religiosos. Hay una canción, William, famosa y antigua, que dice que no basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Hace falta la práctica. No hace nada que tú estés rezando el día entero si tú no practicas eso que tú rezaste. Porque todo lo que Dios nos dice que hagamos es para que se cumpla su voluntad, pero si no lo practicamos, no sirve para nada. Molván, mira lo que me mandaron ahora, el Salmo 121. Al final dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ahí está la clave entonces. Pero hay que estar con Jehová, ¿no es verdad? Hacer su voluntad, exactamente. Okay. Y luchar, porque para tú hacer la voluntad de Dios, para yo hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hay que negarse a sí mismo, eso es duro. No hay cosa más fuerte. Nosotros tenemos un ego terrible, el mismo ego que el diablo tiene, lo tenemos nosotros, o parecido, en la misma naturaleza del ego. Nosotros nada más queremos pensar en nosotros y no queremos pensar en los demás. Nosotros creemos que nosotros somos el centro del mundo y me pasa a mí, te pasa a ti. Hay que quebrantar, hay que humillar ese ego y pensar en los demás. No porque los demás se lo merezcan, sino porque Dios lo mandó. Ese es el mensaje. Que se practique la palabra. Que todas las religiones practiquen lo que dicen. Que hagan lo que dicen. Que no lo digan solamente. Y también va para mí. Pero eso conlleva una lucha de uno negarse a sí mismo. No quiere decir que usted vaya a ser un tonto. Sino quiere decir que usted proyecte. Y cuando usted haga algo bueno, diga que fue Dios que lo motivó, porque hay gente que hace cosas buenas, pero se gana el mérito ellos. Entonces, yo no tengo capacidad de hacer nada bueno, a no ser que Dios lo ponga en mí. Entonces, hay gente que cree que hace cosas buenas por sí mismo. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de Dios. Si usted hace algo bueno, es porque de una forma u otra, Dios encaminó esa voluntad. William, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y gracias, Molván, porque con tu presencia en el día de hoy justifica hoy más que nunca que tu presencia siempre esté aquí, para que nosotros también utilicemos este espacio para que hablemos cosas positivas y que toda nuestra gente también se contagie y busquemos siempre de las cosas positivas que están en el Señor. Amén. Ahí que está la clave, ¿no es la que sí? Sí, ahí está.
Y la clave es Jesucristo. Hasta nos vamos a llevar mejor en la casa, ¿no? ¿Verdad? En todos los lugares. Hasta en el trabajo también. Sí, vamos a soportar a la gente insoportable. Ok. Y la insoportable quizá cambien un poquito más. Con nosotros tener esa tolerancia. Óyelo. Gracias, Morván. Una pausa y regresamos. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre.